Dijeron que era chiquito, era un niño, pues. O sea, ¿cuántos años tenía? La historia, pues, tenía como... Como 6, 5 años. Pasó allá en Las Palmas, donde fuimos a dejar la ayuda. Ah, pues sí, como 6 años. Sí, lo jugaron. La cuestión fue así, de que la chanfa donde vivíamos, ahí donde les enseñó Jonathan, en la orilla de la calle, ahí teníamos una tiendita. Entonces ahí fue que había hecho un hoyito como así en el cemento, adentro. Y yo les digo, miren hijos, vayan allá abajo a la quebrada, les digo yo, de donde sacan arena los bolos. Vayan a traerme un poquito de arena para rellenar. Hacer cemento. Antes que se vaya a hacer más grande, con cemento ahí. Y entonces le digo yo, vayan a decirle a la niña Sole que si les presta los niños de ella para que vayan con ustedes. ¿Qué horas eran? Eran como las 10 de la mañana. Y entonces, pues se fueron. Ellos eran 3 niños. Elmer, el más grandecito, luego, pues sí, como 5 años tenía Jonathan. Y Elmer, que tenía quizás como unos... Si vos tenías 5, Elmer tendría como... 8, casi 9. Ajá, bye. Y Obed, chiquitito, como de 2 años y algo. Y lo de la otra señora, similar las edades. Las edades. Sí, y igual, los 3 varoncitos. Y se van los niños para abajo, a la quebrada, a sacar la arena. Y me quedo a esperar y esperar yo. Yo como por estar ahí ocupada en la tienda, ¿verdad? Entonces, le digo a Ana Ruth, le digo, anda, ¿ves por qué no vinieron estos niños? Le digo yo, porque Elmer tiene que ir a la escuela, ya son las 11. Ya había pasado una hora. Y entonces, y se van a Ruth y que no regresa también. Y de ahí le digo a Dina, mira, le digo yo, Ana Ruth ya no vino tampoco, anda, a ver qué pasa. Y sale ella y también se va a quedar. Pero al ratito, y como yo estaba sola, ¿verdad? Al ratito llegaron y asustados, alarmados, y comienzan a contarme la historia de que era una poza en la quebrada, ¿verdad? Del río ahí, del agua sucia. Pero en ese tiempo no era ni por cerca como es ahora, o sea, no era tan contaminado. Entonces, era una poza que poquito corría el agua, poquitito. Entonces, más que todo, era una poza de agua retenida. Entonces, dicen de que comenzaron a hacerse... Ah, no, la cosa fácil. Iban caminando por la orilla de la poza, en lo seco, en la arena. Iban caminando todos los niños. Cuando de repente salió de dentro del agua una mano peluda, una mano grande, peluda, pero negro, negro los pelos, y las uñas grandes. Y entonces, y agarraron a Elmer de acá, y lo iban jalando para dentro de la poza. Entonces vinieron todos los niños y se agarraron de las manos, hicieron cadenas para jalar a Elmer, y lograron que lo soltara. Entonces, agarraron una vara que estaba por ahí y comenzaron a meterla. Entonces aquella mano salía y agarraba la vara. Y ellos volvían a hacer cadena y para que soltara la vara, la soltaba. Sacarlo, y así sucesivamente estaban haciendo eso. De repente dicen que el animal se hundía porque no daba la cara. Se hundía y comenzó el agua a salir así como, a hacerse como olas. Como olas. Y en las olas iban saliendo huesos. Y algunos huesos quemados, pero eran como huesos, dicen, como de cerdo, cortitos, así delgados. Y comenzaron a tirarle piedras al animal, y cuando le tiraban piedras igual salía. Y entonces cuando me fueron a hablar a mí, yo cerré y salí corriendo a ver qué pasaba. Entonces cuando yo llegué, nada. Solo los huesos que estaban ahí, que habían sacado ellos, que habían agarrado, pues cuando iban saliendo, los tenían ahí en lo seco. Y de ahí nada. El agua, pero tranquila. Y les digo yo, vaya, hagan lo que hacían para que ese animal salga. Tiren piedras, metan la vara. Y lo hacían y nada. Ah, no, les dije yo, porque estoy yo aquí, es que no quiere salir. Y yo le decía, salí pues, demonio, salí.
Salí, diablo, si eres tan valiente, salí, quiero verte. Muéstrate, quiero verte. Y nada, nada, nada. Y me dijo, pues me voy a ir para arriba, porque había un zacatal, ¿verdad?, que cubría al subir el portito. Y me fui, si nomás llegué arriba cuando la gran bulla de ellos gritando todo. Y bajo rápido, ¿y qué pasó? Mami, me dice Dina, yo lo vi, yo lo vi. Mire, que es la mano peluda, peluda, como que gorila, y las uñas bien grandes. Y porque metimos la vara, agarró la vara. Y me pongo a retarlo otra vez. Ya no salió. Pero Obed, mi hijo menor, él, a pesar de la edad que tenía, se acuerda bien, dice. Y dice que él veía, no sé si Jonathan se acuerda de eso, que dice que veía como un barquito, como un, ¿cómo se llama?, una canoa, que iba un hombre con un niño, y iba remando el hombre, y navegando así para abajo. Que canoa. Pero eso era más abajo. Era más abajo. Sí, lo miraban, pero cuando íbamos a tirar basura allá por donde estaba el pollo campero enfrente. Desde arriba se miraba la barquita esa, y se miraba un señor y un niño que iban remando. Ah, de verdad. Ajá. Pero era ya en la noche. Ya otra historia. Ajá, ya era otra historia. Lo ha unido con eso porque como estaba bien chiquito. Sí, era en la, ajá, ya por donde estaba el pollo campero, que íbamos a tirar basura ahí. Ah, pues esa fue el plan. La cuestión es de que de ahí nos fuimos para la casa, ¿verdad? Porque ya era bien tarde y era hora de almuerzo, entonces... Y me los llevé a ellos. Y hicieron la regazón, los niños ahí, la gran bulla, los demás cipotes, y sale el montón de gente para abajo. En lo que quedó solo ahí, cuando regresamos otra vez, ya no estaban los huesos, ya habían desaparecido. Desaparecieron. Pero usted sí vio los huesos. Yo los vi. Bueno. Yo los vi. Pero después desaparecieron. Y fue en el tiempo que salía la famosa descarnada que le llamaban. Y también la mano peluda. Ajá. Porque también estaba la leyenda esa, la mano peluda, que la miraba. Ah, pero Dina dice que ella le dio la espalda. Cuando se quedaron solos, que yo me subí al bordito, quedaron solos, entonces dice que el animal, cuando le metieron la vara, salió para agarrar la vara, sacó la mano y dice que le vio la espalda. Y dice que era pero peludo, peludo y negro, negro. Y con el agua dice que los pelos se volteaban así. No. Sí, y eso es una realidad, pues no son cuentos. Y sí, porque usted va a cama, que cuando fuimos allá a dejar a que ayude, me acuerdo que hasta usted nos llegó a enseñar el puesto. La poza esa. La poza, exactamente. Ah, ¿en serio? Sí. Nos enseñó el lugar exacto donde había sido y nos contó ahí mismo la historia, pero no estaba espeluznante. Así como así. Lo que pasa es que porque está de noche. Da más miedo. Porque esta noche promete. Pero ella lo está contando como más detallada, con los detalles, que hasta los huesitos estaban ahí, luego desaparecieron. Pero no van a ir al cine. No, ¿verdad que no? Podemos ir a buscar huesos. Yo de hoy en adelante no me tiro a ningún río, ni a cenote, ni a nada. ¿Ok? Vayan al río y se hacen la idea que van a ver ahí. No. Si venimos a buscarla es porque nos encontramos algo ahora que llegue. O si no lo van a buscar, oigan. Como a la una no hemos pedido, ahí lo van a buscar. Ya, ay, no, ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a ver qué encontramos por ahí en la oscuridad. Feliz noche. Le voy a. Méteme la atrás, porfa. Aquí viene. Ay, gracias. Mire, cama, así como su mamá y mi abuela, fíjese. De qué reta, demonio, va. Yeah. Fíjese que ella una vez, nosotros vimos al cadejo, va, pero al negro, al grandotote. Va, esperen, voy a ir a robar chiles y nos vaya, vamos, esperen, esperen. Aquí hay chiles para robar, va. Chiltepe. Había. Gran reto que llevan. Y están, ve. ¿A dónde? Caminar, dijeron. Uy, ay, Dios mío, estos chiles me los llevo porque me los llevo. Para comer con huevito. Cama, mire, yo me gusta jardín. Niña. Le estoy ayudando. Ah, ok, gracias. Me gusta esa gran penca que tiene su mamá. Ah, ven la. Ah, es sábila, va. Sí, aloe. Bien cuidado.
pero bien chula. Mire, y es, va que este no es del mismo ese que usted está arrancando. No, sí, chiltepe. Este es chiltepe, va. Eso, ese es chiquitín, este es chiltepe, creo yo, pero no, más grande. Estos son los chiltepes. Pucha, rico, mire. Ok, ya tengo para la cena. Chiltepe, chiltepe. Pero congelado. ¿Pero dónde vamos? Sí, congelado. Chiltepe, chiltepe. Ah, no, tenemos que irnos aquí, la de blog. Es que yo tengo esa duda. No, yo tengo esa duda. Ahí le voy a contar algo que me pasó aquel día. ¿En la de blog? El día que me pasó, que me dijo que fuera a realizar la casa, va. Ajá. Yo venía con miedo. Va, ahí la contás mejor. Sí, pero bien. Pues sí, cama. ¿Te pasó algo, pues, chiquilín? Sí. O sea, que para vos ahí se asustan en esa casa de blog. Pero en el cuarto, no, no, la cama de la niña que usted dijo que... Ajá, que ay, era... Se siente bien raro cuando uno se va a cambiar. Mira, yo no sé por qué, pero yo sí me siento vigilada. No, yo hasta por ir al baño de ahí siento temor. Ah, pero porque demasiado miedo, o sea, no fregué. Hay dos cositas ahí que... Miren, ve un conejo, ¡ah! ¡Ay, un conejo negro! Esa es una señal. Dicen que si se te cruza un conejo negro es porque vas a tener un gato negro es porque vas a tener un... Un encuentro. También a vos, mona. Es que no sé, no es que me dé cosas, sino que lo veo bonito, pero lo veo aterrador. Como aterrador, es que, pero más que todo el cuartito le queda. Pero lo que dicen, pero lo que sí dicen de que asustan es el ropero ese viejo, ajá, el de madera antiguo. Ahí sí. Ese ropero desde que se lo vendieron, le dijeron, va. Sí, sí. ¿Qué le dijeron? De que tenía una historia de terror. Y la sí. Ahí me da cuenta. La cama también era una niña que murió también. Sí. Hay que hacer así, las luces todas apagadas y hay que meternos uno por uno al ropero durante un minuto. No cabemos. No, uno por uno. Sería chivo. Y le contaron la historia de miedo del ropero. Sí. ¿Y la va a contar? Ajá, y la cuento. ¿De cuál ropero? De ropero que está en el cuarto ese grande de la casa de blog. De nueva historia. La historia de terror. Imagínense ahorita las muñecas jugando, caminando. Ajá. Las muñecas de trapo que hay ahí. Ajá, sabía que una vez una Dora le habló a mi primo. En la casa donde de mi tía Xioma, la que está ahí. Una Dora de Explorer, eso. Le dijo Brian, le dijo. Ahí... Pero con la voz de Dora. Yo voy a contar una ahorita ahí en la casa de blog. Vaya. Que esa sí pasó. Pero cuando estemos allá, la mujer que tienen ahí, viera que... Sí, que son feos. ¡Ay, Angie! Pero de jugar es que yo quería grabar el video para enseñármelo a usted, ajá, de que si era cierto. ¿Y qué pasó? Y no, cuando lo vi, nada, no me miraba nada. Ah. Sí. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Y qué viste vos, no, pues? Ya que usted estaba hablando por videollamada ese día. Ah. Ajá, entonces como le quería contar, pues... Por videollamada, yo hablando en videollamada, ¿con quién? Sí, estaba hablando, fue lo de la caja, era. Ah, lo de la caja de visita, ajá. Ok, cierto. Entonces ya no le conté, pero eso sí me dio miedo. Yo dije, no, ahí en la ¿no lo has contado o lo vas a contar ahí? No, ahí lo ahí vas a contar, porque tiene que ser ahí para que nos explique. Quiero que miren las cositas que se movieron. No, qué feo. Ahora cuéntelo, porque yo estaba hipnotizada, no. Ya lo había contado más antes. Ya lo he contado. ¿De qué? ¿Sentiste alguna cosa? Ya lo he contado donde... ¿Allá en Ataco? No. Cuando yo estaba chiquita. Ah. De que yo siempre la cuento de que cuando yo estaba chiquita, mi abuelo se habían pasado. ¿Dónde estabas? ¿Estás? Bueno, de edad. Poquito. Ajá. Entonces me acuerdo que era un terreno donde ese terreno habían encontrado varias cosas como de brujos y cosas así, ¿va? Uh-huh. Así, ajá, como aquella casa. Así, ajá. Entonces, cuando la casa la construyeron, nosotros nos pasamos a vivir ahí porque era la pastoral, ¿va? Entonces, esa vez yo me dormí en el cuarto, era una cama de junco, y yo me dormí. Entonces yo, dice mi abuela, estaba viendo tele junto con otra hermana, que era cristiana, ¿va? Y dice mi abuela que yo me levanté y lo que hice, porque enfrente de la casa había una milpa, ¿va? ¿Cuántos años tenía, decís? Como unos 8 o 9 años, algo así. Entonces, dice...